25 de Elul fue el día que Borodán empezó a crear este Olam, este mundo. O sea, primer día, 25, 26, segundo día, ahora estaríamos pensando en el tercer día de la creación. Cuarto, quinto, sexto día fue el día que Borodán creó a Adam Arishon. Fue el mismo día que comió el fruto prohibido, que así lo puso en el din, en el juicio, y que Borodán sacó el din para Rahamim. Y ahí ayer me avisó que por siempre este va a ser el día donde Hashem va a poner el mundo en din, en juicio, y así como se estaba un petaj patúa, una puerta abierta con Rahamim, por siempre es el día que ya está así disponible la piedad de Borolam para hacer el din. Ahora, toda esta inversión, todo lo que hay creado, para mí, ¿le está valiendo la pena? De todo lo que hay, ¿cuánto hice? ¿Qué estoy haciendo? Este uno tiene que tomar noción un poquito mínimo de esta vería, esta creación de Borola. Ahora, antes de eso, o aparte de eso, siempre estudiamos que cuando Moshe Rabenu subió a recibir a Torah en Arsinai, y era Moshe, tuvo que pasar por 7 requim, 7 cielos, hasta después que se acabó, y después recién recibió la Torah de Borola. En cada raquía, en cada cielo, había un grupo de ángeles y que le enseñaba a Moshe Rabenu algo, una explicación, y así cada cielo gradualmente lo hizo posible para que Moshe pueda recibir la Torah. Si yo te hago un regalo a vos, ¿qué tengo que hacer? Explicarte lo que es el regalo para que sepas usarlo y le des valor. Moshe subió al primer raquía. Había allí grupos de ángeles, lo llamaron, dijeron, vení Moshe, Patjulo Sefer Torah, abrió un Sefer Torah, Karu Yom Rishon, leyeron Yom Rishon la creación, ¿qué pasó? Bayor, que fue la luz, y Pascu Beitkiru Zaper Shivhash el Torah. Ahí empezaron a explicarle a Moshe, después de eso, el Shevach de la Torah, la grandeza de lo que es la Torah. Como estamos diciendo, el regalo que te voy a dar, que se nos da Matán Torah, vos tenés que entender Moshe para poder transmitir a nosotros y que cada uno sepamos hoy a ver qué es la Torah. ¿Qué es y qué tiene que ver con Bayeyor y fue la luz con el Shevach de Matán Torah? Entonces traen nuestro Jajamim que Amar Ribil Azar, esa luz que creó Borolam en el día Rishon, la persona podía sofé, mirar desde Sofa Olam al Sofo, de una punta a otra del mundo. Era un or, no solamente físico, que uno podía mirar de acá hasta China, sino un or rujaní, una luz espiritual que la persona podía ver el tojen, como dice la religión, el sentido y la esencia de todo. Uno miraba un reloj, no era el reloj así, veía el tojen, que es el reloj, para qué está el reloj, cuál es la función, y así no solamente eso, Cola Olánculo, vieron toda la historia, todo visto, qué va a pasar cada uno, cada historia, todo, y el token de cada cosa. Pero ¿qué dijo Borolam? Es una luz no apta para que la usen los reyaim. Entonces mejor la voy a guardar en un depósito y que solamente la tiz la boca y la va a usar los adikim. ¿Hasta acá se entiende? Muy bien. Ahora, la pregunta es, si no es tan clara, una luz que uno puede ver todo el sentido de la vida, ¿por qué Borolam no dejó que los reyaim la usen? Mejor, así ven todo clarito. Bueno, una explicación de Rav Dessler, que si hubiera estado esta luz primero que todo, no había entonces vejira. Ya está, todo tan claro que quién no va a cumplir. Y aparte de eso, si era tan clara la luz y haciéndolo hubiera limitado, no hay opción a buscarles algún permiso y algún sejut para el que no cumple. Uno que ahora está mareado con la vida, se mareó, se confundió, no mira el futuro, mira el presente. Pero si está todo tan clarito, el que ya no cumple es un rebelde completo, Mesid. Entonces Hashem dijo, no, Reshaim, esa luz mejor que no la usen, la vamos a guardar solamente para quien va a estar, para los Atikim. Hasta acá estamos bien. Ahora, esta luz que uno puede encontrar, la claridad de la vida, el sentido de la vida, ¿dónde Borolam la guardó? ¿En qué depósito? ¿Dónde está? Dejan ganas esta hora de. Dice Rab, esto es lo que le dijeron los malajim a Moshe. Llévase el Torah.
Torah no es simplemente bueno estudio y lo que uno cree que estudia en las letras negras es lo que está estudiando. En la Torah está esa luz. Y solamente aquella persona que estudia Torah con amelut, Torah con coherencia, Torah para cumplir, Torah para perfeccionarnos, cuando vuelvan a ver que uno se entrega a la Torah, esa Torah ahí te empieza a iluminar y a mostrarte todo el sentido para que uno está. Entonces es entendible que la mayoría del mundo no mira al final. La mayoría del mundo se conforma que tengo una casa cómoda y grande y ya está. Y no mira que después esa casa va a terminar y va a haber una casa más chiquitita y oscura y sin ventanas. Sabes que es verdad, pero vivimos corriendo cada día, noche, tal. Señor, ¿no ves que esto no es posible la vida? ¿No ves que por más que ahora estás y por más que fuiste la jovencita que te vestías, posiblemente te va a tocar el turno de ser la grande, que ya no te vestís más, que vas a estar en tu casa ya sin sol y bajando la persiana, y que fuiste el número uno del sol y terminó todo, y que comías y comías y ya ahora no querés ni comer más que una galleta y pan duro y agua natural? Entonces, toda esa historia, toda esa vida, hiciste tu empresa y están los chicos, papi, no venga más al negocio, no, yo quiero nada, no, quédate en casa, te mando un remis. Y se lo van dejando, lo van estando. Toda la vida que quedó. Ahora la nueva moda, a la abuela, la mandan a la casa, le ponen punta de retrato en el teléfono, 50, 32, 26, 26, a Salá. ¿Para qué tipo? Ya está. Tipo, ya te ponen, le ponen por toda la casa todos los teléfonos, ya están tranquilos. Le pusimos el teléfono y le ponen el número uno a Salá. Y a la vecina le dejan la llave porque si no entra 2 días que ya la vayan a buscar dónde está. Y tiene todos los nietos en porta retrato así de los bar mitzvá. Y escucha que el nieto fue al asilo a visitar gente, a bailar a la gente. A la abuela no le ve hace 8 meses. Ahora, la abuela me hizo un pacto con la Torah. Y que dijo, Torah, que te lea el que quiera, pero para entregarte vos al que te lee y que te estudia, fíjate que se entregue por vos. Si él solamente quiere leerte, va a lograr eso, lectura. Ahora, para sentirte, eso es un pacto que Hashem hizo con la Torah, solamente aquel que se entrega por la Torah. Aquel que vive con Torah con coherencia. Si yo te fila, después se va de acá, estudia un poquito, va al negocio como un loco, y le grita a uno, le grita a la otra, a la esposa no sé qué le hace, al otro, y va y hace, esto no. Acá no hay, no hay. Sos el mismo acá, en tu casa, en la calle, todas partes. Bueno, este es el Shevaj de la Torah. Imaginemos cuando la Tid lavó, toda la avería llega a tener este or que va a salir para todos. Va a ser un fuego, un sol, como está escrito, un Shemesh, que va a ser desde un Artiká, ¿está bien? De sus casillas, y a los Reyayim los va a quemar, a los Adikim le va a dar refuá. Misma luz, a uno lo quema, al otro le da vida. Está escrito, cuando llega Sukkot, que todo aquel que cumplió la mitzvah de Sukkah, la Sukkah lo va a proteger de ese or que va a quemar. Y lo que no tuvieron Sukkah, no. ¿Qué? ¿Sukkah? ¿Por qué no trae Mitzvot? Y aparte, ¿qué es que lo va a proteger la Sukkah de ese fuego? Entonces, obviamente, no es un fuego simplemente físico que va a quemar. ¿Vieron cuando alguien, por decir, iba a comprar un departamento, lo ceñó todo? Vino, che, no lo compré, parece que está caro. Lo pidió, luchó por la seña, la agarró de vuelta. Iba a pagar 100.000 a la semana, ¿cuánto cuesta? 200.000. Me quemé, ¿cómo puede ser? Lo tenía comprado. Y no, bueno, un yudí que ve que está vida y Torah, que a veces quería cumplir, dice, no, saca la seña, dice, ya está, retírate, ¿para qué vas a meterte más? ¿Para qué? Estás loco, la gente que va a decir así. Cuando venga el Mashiach, venga el Or de la verdad, y uno ve todo el Emet, esa va a ser la quemada. Me quemé, ¿cómo perdí esta eternidad? ¿A cambio de qué? ¿De una comida taref que así me hizo un sistema que el gusto dura 3 segundos? Milagro, uno quiere comer, me gustó esta comida, me la quiero dejar en la boca media hora. No, el gusto se va yendo automático, entra en la boca y se empieza a deshacer el gusto. Y por 5 segundos, y encima después te cae mal, te perdiste eternidades, no te diste cuenta. Por responder a alguien y decir, ¿por qué no me quedo callado? Perder eternidad. Hubiera hecho un acto de gesed, mundos eternos, y uno se va a quemar. Claro, obviamente, cuando estamos en este olam, uno lo dice, pero no es fácil porque tenemos todo un mundo que va para otro camino. Bueno, este es el or de la Torah que nos tiene que iluminar a tener esa fuerza de que ya ahora tener el or que va a venir cuando venga la Geulá y esté el or iluminando el mundo. Entonces, esto dijo acá lo que es el Shevaj de la Torah. Después,
subió Moshe Rabbeinu a Kerraquía, al segundo. ¿Qué le mostró Borolam en los Malajim? Borolam ibdil maim alionim uve maim atachtonim. Separó entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. O sea, hizo la Abdalá. Como decimos en Abdalá Mosai Shabbat, Amabdim, Menkoel, Lejol, Uminor, Lejoshech. Abdalá. Muy bien. Sheben Israel, Amim. Los malajín que le dijeron, Shevaxel Israel. O sea, también le explicaron la Abdalá, la diferencia entre Israel y Amim. Y los Goim. Que si ya somos todos buenos, todo está muy bien, a todos hay que darle cabod y respetar, pero hay una Abdalá, hay una diferencia. Esa es la diferencia que todos tienen que saber. Si alguien nació en Cuba, lo quieren sacar del comunismo, a veces no quiere, y quiere volver a Cuba a vivir con un auto de 1940 y comer una hamburguesa cada 8 meses. Dice, no, estoy contento ahí, gano por mes $8 y estoy tranquilo. No, pero mira, vos podés estar en otro país, podés avanzar. No, estoy bien ahí. Bueno, uno, nacimos en una generación donde lo normal es que somos un humano normal, judío, que cumplimos mitzvot. No, hay que sacarse eso de la cabeza. Hay que saber el Shevach de Israel. Es otra dimensión, otra vida, otro mundo, otro sentido. Si a veces no entiende eso, es limitada su vida. Porque es casi parecida. Como siempre decimos, un verdulero, está bien, con mente de verdulero, como máximo de mucho esfuerzo, ¿sabes lo que pone la verdulería? Carbón. Pero lo piensa, pongo un kiosquero, si agrega bebida, bueno, también va a poner una heladerita, pero con poquito de bebida. Ahora uno ve a veces, y queda siempre por ahí, kiosquero, verdulero, uno que era un empresario, multimillonario, capaz le fue mal una vez y se fundió, quedó menos 20. Y de repente pasa un año, de vuelta, empresario. ¿Por qué? ¿Por qué no subió de eso a verdulero? Porque él tiene la mente de empresario y luchó y pudo llegar a eso. Y capaz el verdulero y el kiosquero también hubiera llegado, pero ya se limitó ahí. Bueno, una vez en la vida espiritual estamos tipo verdulero. Hasta acá, yo más que esto no, estoy ahí, estoy como todos, que cumplo una misma, voy al shiur, hago shabbat, diez más sí. No, tenés que leer que tu vida es otra, nada que ver. Y si está parecido al mundo, que es un humano que hace verajá con cabaná o sin cabaná más o menos, y come, no come, no. Es otra vida, otro trabajo, otro placer, todo. Hacer deporte sí, pero para otra cosa. No es simplemente para hacer un deporte. Para servir a Borolam, que también es un deporte. Voy a comer una mesa, es como un misuea, para alimentarme, para servir a Borolam y disfrutar la comida. Eso es la Abdalá, que parece igual, pero no es tan simple. Siempre contamos el famoso la Abdalá de diferenciar las cosas, que si uno diferencia todo, no hay una parte sí, una parte no. Entonces, está el famoso historia de un muchachito llamado Gaby, que 14 años fue a estudiar la yeshiva, los papás lo mandaron, el chico va una vez, dos veces, llega un día a la casa, mamá, sí, ¿qué pasa, Gaby? Mira, estudié con el rabba ahí en la yeshiva, me dice el baikra que tiene que comer kasher. Y a mí me dice que casa, bueno, compras carne de kasher. Le dijo la mamá, mira, esta casa es mía. Acá se come lo que yo digo y esto es kasher 100%. Y lo que el rabino te dijo es un invento porque quieren ganar plata con la carne. Eso no, hoy en día no cambia. Hoy en día está todo, es todo igual, se mata perfectamente. No, mamá, me dijeron que no es un tema de, es un tema especial que tiene. Acá es lo que hay acá. ¿Te gusta? Si no, arreglate. El pobre nene, 14 años, intentó una semana, 10 días, comiendo verdura, no comía. Y la mamá, come el taré. Acá es lo que hay. Bueno, la mamá esperó. Y un día viene, Gaby, vení. Sí, mamá, ¿qué pasa? No. Mira esto. Le saca dos bifes. Sí, mamá, ¿qué pasa? ¿Lo ves iguales? Sí. Carne, sangre, hueso, así. Pues míralos bien, hijo mío, porque uno es kasher y otro es taref. Y si vos decís que, mira, el nene mira, mamá, son iguales, exacto. Viste que te dije, esto es un invento. ¿Qué va a cambiar un bife y otro? Que la vaca esa, que es especial, que come kasher. Le dijo, mamá, gracias, me liberaste de esa locura que me querían poner. De vuelta arranquemos, de vuelta al taré, de vuelta al mondongo, de vuelta a todo, chicos. Muy bien.
Pasan 15 años. Un día viene Gabriel. Mami, ¿sí qué pasa? No, tengo novia. Baruch Hashem. Muy bien, ¿quién es? Salem, Dayan, Betesh, ¿quién es? Diani Partechi, la hija del verdulero. ¿Y qué? No, Goya, ¿qué? No, acá no entra Goya, te mato, la mato, me mato, acá nunca esto, nunca va a entrar, yo no sé. Mamá es buenísima, lo mejor que hay, dad, no, que sí, que no. Bueno, chicos, pelea, va, pelea, sigue con la novia. Pasa un mes, efectivamente, viene Gaby, mamá, vení. Bueno, ¿qué pasa? Viene al living, mira, mamá, dos chicas. Mamá, ¿ves alguna diferencia? No, pelo, nariz, ojo, normal, igual. ¿Viste, mamá? Una es Yudi, otra es Goya. Son lo mismo. No, ¿qué tiene que ver? Lo principal es la Neyamá, el alma, la... Ah, ¿y los bifes? Hace 15 años, ¿qué pasó? ¿No supiste el Abdil? O sea, cuando tiene Torah, sabe el Abdil entre cosas que parecen iguales. Y también uno puede hacer algún kiddush en mi casa, un Shabbat, como Seudá, o puedo ir a tomarme un vino a la costanera y como una provolona. Proboleta. Y también parece que es tipo igual. Tomó vino y comió y está. Uno termina en un lado, otro termina en el otro. O sea, saber de Abdil, Abdalá, Benzael, a mí, lo que uno hace y cómo uno lo hace, este es el secreto de la Torá. Esta persona, que haya Abdalá, que es la cabana, que sabe diferenciar Ben Kois, Lejol, Ben Or, Lejose, en Israel los pueblos, en la luz y la oscuridad, en lo que es Kadosh y lo que no, ese va a tener la bamba. Porque esa persona, podemos creer que estamos teniendo una bamba y capaz como estamos actuando, no parece, pero no es. Casi parecido. Capaz una persona va a una fiesta, me dice, viaja tan becalá, y tú haciendo trencito con la esposa del otro. Qué bueno que estuvo, hicimos la misuá, alegré a mi novio. Puede parecer, pero haciendo ese tish y bailando con la esposa del otro, ningún bien. Ah, pero yo creí que hice el bien. Vos podés creer, hay que saberle abrir lo que sí, lo que no. Si no, cada uno lo que quiere es. Y si yo quiero ahora, voy a un restaurante y digo, ¿me das pejerrey? No, señor, eso es cerdo. No, señor, no le pregunté el nombre, para mí es pejerrey. Y bueno, parece, y le pongo el nombre que quiero a la vida que uno quiera. Saberle audir realmente lo que es. Y de a poquito uno va perdiendo la realidad. Para esto, otro mayal. Para entender con este ejemplo, cómo uno puede ir cambiando de a poquito y termina cualquier cosa y ni se dio cuenta lo que está haciendo. Te cuento el ejemplo que había uno, tenía su casa y efectivamente, Casa Quinta, en Catemachalco ahí. Entonces, efectivamente, se iba a hacer un asadito, todo como hace todos los domingos argentino, y le dice a su empleado, mira, anda al mercado, yo voy poniendo el fuego, todo, y pedime comerme la carne para poner al asado el mediodía, domingo. Pero le pidió, mira, decirle al carnicero que esta vez la carne, el costillar, que venga tiernita, como si fuera de pollo, de ave, porque esta vino muy dura. Ah, bueno, está bien. Va, llega el empleado, al carnicero, sí, ¿qué quiere? Quiere un costillar. Pero dijo mi patrón que, por favor, venga tiernita como si fuera de pollo, de ave. ¿Qué le dijo el carnicero? ¿Y para qué te volvés loco? Tengo unos pollitos buenísimos. Voy a llevar. Si quiere como pollo, que se ve pollo. Ay, bueno, tenés razón, dame pollo. Bueno, le va a dar los pollos. Ah, tengo unos pollos que son una mantequita. Ni lo sentís. Bueno, entonces dame manteca. Bueno, a ver, tenés razón, te voy a dar unos panes de manteca. Pero esta manteca es un aceite. Pasa directo. Ah, está bien. Bueno, entonces dame aceite para que lleve manteca. Bueno, el aceite que te voy a dar es agua mineral. Ni, bueno, entonces dame un pack de 12 de agua. El otro estaba ahí esperando para poner el asado, todo bien. Llegaste, acá te traje lo que pediste. Pack de 12 de agua. ¿Y esto qué es? Esto es la carne. ¿Cómo hacer la carne de agua? ¿Le explicó? Sí, la carne como el pollo. El pollo como la manteca. Manteca, el aceite, agua. Así uno puede hacer con toda la vida. Termina cambiando sin saber hablar, a poquito, los llamamos cayer, los llamamos misvá, los llamamos jese, los llamamos sí, los llamamos bueno, los llamamos que somos correctos en el comercio, haciendo un desastre. Hacemos enamoramiento con la esposa, según la gente llama, trata bien a la esposa, a los golpes. El otro no sé qué, y le pongo nombre de bueno, igual que me dicen algo, porque tenemos una Torah que no nos deja mover. Esto es el shevach de la Torah, le abdil, diferenciar lo que es bien y lo que es mal en lo mínimo.
captar. Yo tengo 7 de 100 dólares, lo llevo a ver, ¿está bueno o no? No, pero parece bueno, no me alcanza que parezca. O es bueno o es malo. Bueno, la Torá tenés que saber bien, este se lleva de Israel y de la Torá. ¿Qué es Israel? ¿Cuál es nuestra vida? Y tenemos la Torá, que es la única manera que nos enseña a vivir como corresponde y que no nos dejamos ver de la línea. Uno cumple de a poco, no puede cumplir con todo, pero sí tiene que saber la verdad cuál es. Y uno se va acercando a esa verdad, hoy puedo más, puedo menos, voy, me voy acercando. El problema está cuando uno quiere poner la Torá a su comodidad y la acomoda a su mente, que la mente todo lo acomoda. Ahí ya no hay posibilidad de teyubá, no hay nada. Am Israel, normal, es Torá. Nosotros, ¿dónde nacimos? En una generación donde se hizo común Torá no. Y como que tiene Torá tipo, se hizo religioso, como algo especial. Y en verdad lo normal es Torá. Más delicado todavía. A veces el yudí quiere y anhela, en lugar de la Abdalá, y con orgullo decir, Baruch Hashem, que tengo una vida especial, quiero vivir como viven los otros pueblos. Si yo ahora voy a la calle y veo un perro tomando agua de la cloaca, del pozo, yo tengo sed, ¿qué voy a decir? ¿Qué suerte que tiene el perro que puede tomar agua de la cloaca y yo puedo tomar una bebida al kiosco? No, yo soy humano, muy bien. O alguno sale a la calle y ve restaurantes, Kansas, Romario, esto, la gente comiendo, tal. Me voy a decir, qué suerte que tiene. No, para ellos está muy bien. Yo soy yudí, tengo otra dieta, pero con alegría. Saber le abdil, eso no es para mí. Shabbat, con alegría tengo Shabbat. No te busque lástima, no pude ir a la plaza. Busque lástima, no pude ir al yate. Busque lástima, no puedo hacer esto. Al revés, es lindo eso, es muy lindo. Yo tengo un Shabbat que supera todo, porque soy yudí, tengo otra misión, otra vida, saber vivirlo. Cuando ya el yudí no tiene el orgullo de ser yudí y perdió la Abdalá y perdió lo que es y quiere imitar a los demás, hasta siente tipo pobrecito, toma así, hay que cumplir así, no sirve. Algo está fallando. Torá tiene que ser con alegría, Torá tiene que ser con orgullo de decir, Baruch Hashem, Amabdil, me dice la Amim y soy yudí y tengo esta misión en esta vida que es la Torá, que es servir a Borolam. Y cuando Am Israel, estamos todos unidos y todos queremos lo mismo y todos Am Israel entendíamos la misma idea, eso es Israel, escuchá Berihu, Hadu, solamente somos uno. Habían dos amigos y bueno, cuenta la historia que uno de los dos, el rey le dio pena de muerte. El rey, pena de muerte, tal día, domingo a la tarde, plaza pública, pena de muerte. Bueno, así llegó toda la gente a mirar. Cuando llegan, ahí sabemos que la ley dice que puede pedir un último deseo el que vaya a la muerte. Dijeron, ¿qué quiere pedir? ¿Qué dijo? Quiero ver a mi familia. Bueno, está bien, dijo el rey, ¿dónde está la familia? No, vive de acá a 400 kilómetros. ¿Tengo que ir a verlo? ¿Se no pueden venir? Muy bien, dijo el rey, ¿qué hacemos? Pidió esto, tiene derecho a ver sus hijos, su esposa. Dijo, bueno, media hora anunciamos en la plaza. Si aparece alguno que quede tipo garante, que si usted no viene en 7 días, muere el otro, puede irse. Pasan 10 minutos, 15, 20, 20, 29 minutos, no viene nadie, ya están para ahorcarlo. De repente uno corriendo del fondo, acá llegué, ¿qué pasa? Yo me quedo. No, mire que si él no vuelve, usted muere. Usted que vaya tranquilo. Yo me quedo. Bueno, así fue, se quedó el amigo de la infancia. Se fue el otro. Bueno, se fue, pasó un día, dos, cuatro, cinco, seis. Está para llegar el séptimo día, falta una hora, media hora, ya no viene. Ya el otro pusieron en la horca, faltan 2 minutos, ya. De repente viene con llegué, bájenlo que llegué. Perdón que me atrasé, acá estoy. ¿Qué dijo el otro? No, que me carguen a mí. Si vos tenés familia, la verdad, yo me da lo mismo. No, a mí me corresponde, no, a mí, no, a vos, a vos. Uno por el otro, el rey que era muy severo dijo, no, bajen a los dos. Vengan un minuto a mi despacho. Se asustaron que nos va a matar a los dos, qué hicimos. Le dijo el rey, miren, yo nunca perdoné a nadie, porque si no, pero sepan algo, acá hay una posibilidad que los dos se salven. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Yo lo que vi de ustedes, esta amistad, que cada uno, no, máteme a mí, llorando por el otro, nunca lo vi. Y le digo la verdad, si ustedes me toman a mí, dijo el rey, como tercer amigo, los perdono. Uno tiene que pasar al din frente a Borolá. Tenemos que ir a Kosh Aluhu.
si Olam ve que uno habla bien del otro, Olam, el otro es bueno, el otro de Kafsehut, se confundió, estamos todos unidos, ayudamos, que dice Olam, aunque sé que cada uno merecía el din, dijo así, con un pueblo así, estamos todos juntos. Esto es lo que tenemos que hacer en Israel, estar siempre juntos, siempre con Torah, siempre ser escuchar Berijo, Israel, Moraitá, Had-U, y seguramente vamos a aprender lo que es la Torah, el Sheva, estar diferenciados para estar siempre unidos con mucha verajá, Salahá, amén.